Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lectura. Hoy vamos a leer los capítulos 14, 15 y 16 de Recopilación de Cuentos de Amor de Emilia Pardo Bazán. Lo que voy a hacer es compartir pantalla desde el escritorio mío para que lo leáis todos y todas juntas. Cuando esté, me avisáis. ¿Se ve bien? Sí. Sí, voy a agrandar un poquito la pantalla. Ya. Empieza Paco. Un poco. Beatriz Solanía era buena amiga de pequeña. Aquella mañana de nada, de diciembre, Beatriz y la Rosanía iban en coche por la calle sin gente. Desde el río, Rosanía, ¿qué tal tu marido? Beatriz, mi marido no ves. Rosanía, no te pregunto, porque cosas personales no se intercontilla. Te pregunto por las creencias religiosas de Gonzalo. Beatriz se quedó callada durante unos minutos. Después se levantó el velo hasta la nariz para poder hablar de forma libre porque no molestaba velo. Paco, ¿cuánto tiempo estuvo callada Beatriz? Un minuto. Correcto. Ahora le toca el turno a Maricruz. Maricruz, te toca a ti, ahora. Sí. Beatriz, la falta de creencias religiosas de Gonzalo. ¿Y si te digo que estuvimos a punto de no casarnos nunca? Ya sabes que Gonzalo y yo somos primos y nuestras familias querían que nos casáramos. Hasta que la falta de creencias religiosas destrozó los planes. Mamá empezó a cerrarle la puerta a Gonzalo, porque decía que era simpático y con buena educación. Pero era horrible que no tuviera creencias religiosas. Yo defendía a Gonzalo porque le quería. Mi madre me organizó una boda con Leoncio, que era un muchacho con un gran futuro. Pero a mí no me gustaba nada. Una noche mientras estábamos en el teatro, alguien nos contó que Gonzalo había tenido una pelea con otro hombre, con otra mujer. ¿Qué noche pasé, querida Rosalía? Estaba muy preocupada por Gonzalo, porque no sabía si estaba herido. Maricruz, ¿con quién organizó una boda la madre? ¿Con quién persona? Con Leoncio. Correcto. Ahora le toca turno a Juanfran. Juanfran, te toca a ti ahora. Aquí estoy. Sí. Además, estaba muy celosa. ¿Quién era esa mujer? ¿Por la que Gonzalo peleaba? ¿Estaba soltera o casada? Pasé la noche llorando en mi habitación. Y cuando amaneció fui a ver a mi madre y me abracé a ella muy triste. Mi madre, que me conocía muy bien, me dijo que no me preocupara, ¿verdad? Porque ella iba a ir a ver cómo estaba Gonzalo y a cuidarlo. Gonzalo estaba herido, pero no estaba grave. Al poco tiempo ya pudo salir. Y vino a casa a dar las gracias a mamá por sus cuidados. Beatriz, Rosalía, qué presión cuando le vi. Nos apartamos para hablar y le pregunté por la mujer por la que se había peleado
Él se puso colorado y se dio. Yo estaba furiosa y tenía ganas de pegarle. Él me dijo que todo había sido por una mujer, pero estaba equivocada, porque esa mujer era la Virgen María. ¿Cómo se llamaba esa mujer que estaba equivocada? ¿Cómo se llamaba, Juanfran? La Virgen María. Bien, correcto. Ahora le toca el turno a Antonio. Vale. Me explicó que no permitía que ningún hombre ofreciera oro. Ni una mujer, ni siquiera de la Virgen. Yo, parece, a Tarudea no podía creer lo que me estaba contando. Y entonces, si me consentís, sin más, mamá, me dijo que Gonzalo a su manera tenía buena fe y no, que la Virgen María haría lo que faltaba para ayudar a Gonzalo y su crecía lo que le hizo mi marido cuando yo voy a la misa, no se queda ya en la puerta. Antonio, ¿para qué quería ayudar la Virgen María a Gonzalo? Para la Virgen. Correcto. Ahora le toca el turno, no, a Aspadeza, Galicia. Aspadeza, os toca a vosotros. Vale, ¿qué tal, Sonia? Mi mejor recuerdo sobre mis años de estudiante, no es sobre mis novias, el amor y los sueños. Mi mejor recuerdo es sobre las charlas con mi tía, Graviela, y otras tres viejecitas. Las cuatro viejecitas se reunían por las tardes en una salita pequeña. Desde la ventana podían ver la catedral. Vale, sigue Mercedes. Yo no iba a pasar con las jóvenes más bellas para estar con estos viejecitos. Me sentaba en un sillón viejo con los 10 pies y ellas me daban palmaditas en el hombro. La amiguita era la más joven, porque tenía menos de 63 años. Siempre había tenido un ojo un poco más caído, el otro, y algo de crepa. Era una buena mujer y creía todas las historias que yo me inventaba. Pero no le gustaban los chismes, ni los que tuvieron. Vale, sigue Chus. Yo me divertía mucho con Candidita y me parecía muy dulce. Ella siempre llevaba puesto un traje de lana negro y parecía que se iba a ir al cielo en cualquier momento. ¿Cuántos años tenía Aspadeza Candidita? ¡63! Correcto. Ahora le toca turno a Mónica. Vale. Bueno, mi tía Gabriela era espabilada y lista. Había vivido en una ciudad pequeña y no conocía otros lugares del mundo. Exageraba cuando contaba sus historias de joven. Era una mujer antigua y su aspecto impresionaba. Doña Aparición tenía 76 años y era muy presumida. Llevaba una peluca rubia con rizo. Guantes de colores claros con 8 botones, trajes de seda rayas y verde y rosa, abanicos y gas azul y flores en el mantón. Doña Aparición estaba casi sorda y ciega y la vestía una criada. Algunos
Díaz venía con la peluca del revés, la nariz con pintarrabios y un guante de cada color. Llevaba los zapatos muy apretados y le hacían daño. Doña Peregrina compraba sus mantones en tiendas de ropa usada. Era una mujer con energía, alta y gorda. Le gustaban las bromas. Le gustaban las bromas. ¿Cómo me divertían esas cuatro señoras? Le gustaba que estuviera con ellas en la salita. El hombre que quiera tener buena fama debe tratar bien a las viejitas, porque las mujeres jóvenes no son agradecidas. ¿Qué le gustaba a doña Peregrina hacer? Le gustaba estar en la salita con ellas. Correcto. Ahora le toca el turno a Aspace, la cantera. Aspace, ¿estáis ahí? Aspace, la cantera os toca. Sergio, te toca. Sergio, de Aspace, te toca, activa el micrófono. Sergio, te toca. ¡Corre, Vega, corre! Venga, te toca, leo aquí. Sí. Una, dos, tres, cuatro. Al principio. Venga, va, que si no salta. Cuando con. Las cordecitas hablan bien de mí a todo el mundo. Incluso a mis profesores de la universidad. Las me cuidaban. Me llamaban de serios. Cuando estaba enfermo y sanas, se van a luchar. Estamos leyendo por aquí las dos. Para animar. Buenas tardes. En la salita, con las cuatro viejecitas. Hay que ir parando. Se me ocurrió leer en voz alta esta poesía. Es que hay que ir parando. Vale. En voz alta la poesía. Hacemos esto aquí, que te lo han puesto más grande para que lo veas. ¿Y? Se me ocurrió leer en voz de la poesía. Y novelas románticas. Marta, no. Les encantó. Están muy interesados. Y me interrumpían con sus comentarios. Pero hay que parar. Se enfadaban cuando había un personaje malo. Y se ponían colorados cuando había dos amantes. Que se besaban a la luz de la luna. Mis historias les llegaban a estar entretenidas. Y recordar cuando eran jóvenes. Pero llegó el día que tuvimos que despedirnos. Les conté a los viejitos que me tenían que marchar. Para seguir con mis estudios en otro lugar. Hay que seguir. Venga, que te toca.
que ya te quedaste con temporal. Te ayudo. Mi tía Gabriela empezó a temblar. Me pidió perdón por ponerse triste. Como una vieja. Y se veía que se va a muy pronto. Quizá era la última vez que nos veíamos. No he entendido. Sí, pero acaba. Venga, peregrina, protestó. Me insulté y lloró. Que la pasaba a la tía Gabriela que empezó, porque empezó a temblar. Porque estaba triste. Correcto. Ahora le toca el turno otra vez a Paco. Paco, te toca a ti. Doña Maldición miró al cielo. Prometió hacemos un regalo. Carmita se levantó, dijo que tenía y se le ayudó a poner el mató a baja las caderas para ir a la calle. De repente escuché un suspiro. Carmita me rodeó en su brazo. En su cara fría se pegó a mi baba. Pensé que se había desmayado y la apoyé en la manilla. Le dije que quería, ella no me soltaba. En la última abracé una vez más y la caídé. Después eché correr, salí a la calle. Ahora que no soy viejo, me puedo calentar. Pobre mujer. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo cuando abrazó a Candidita y la acarició? ¿Qué hizo después? No, sí. Te doy una pista. Lo pone aquí, donde el azul. Salir en la calle. Correcto. Ahora le toca el turno a Maricruz. Maricruz, te toca. El lunes de la presentación se casaron las jóvenes de buena familia. Ella era María de la Azucena. Él era el marqués de Alcalá de los Hidalgos. Continúa Maricruz. Sí. Juan Fran, ¿puedes continuar tú? Juan Fran, ¿puedes continuar tú? Si es que se la ha cortado a Maricruz. Estaba cortado. ¿Dónde pone celebrado? Estaba cortado y tú lo has encendido. Sí. Aquí está. Sí. Aquí está. Que celebró la boda en la campiña de un castillo. Hacía un día precioso de sol y las flores. Era perfecta. Todo el mundo estaba contento. Desde los marqueses hasta los campesinos. Los novios estaban enamorados y sanos y felices. Un coche esperaba a los novios a la puerta de la campiña. Para irse de viaje, iba a visitar Italia, Suiza, Alemania, Grecia y París.
que quería visitar lagos, museos, ríos y fiestas. María estaba emocionada por la boda, por el viaje, al viaje que también iba mi silla, era la inseparable criada de María. Al principio del viaje, los novios mandaban cartas, regalos y sus amigos. Todo el mundo en el pueblo sabía que los novios eran felices y disfrutaban del viaje. Pasó el verano y el otoño, y los novios llegaron a Francia. ¿A qué país llegaron los novios, Juanfran? Francia. Correcto. Ahora le toca el turno a Antonio. 31, Paco. Antonio, te toca a ti. En febrero o marzo, la familia en la gente del pueblo supo de María que se había puesto enferma, pero que se había recuperado pocas semanas después, en lunes de Pascua de Resurrección, durante una tarde tranquila y bonita, la gente del pueblo vio cómo con un coche recogía a María a Luisilla en la estación. María estaba pálida, Luisilla amarilla. Las dos mujeres iban en el coche sin hablar, triste, cansada. María tenía la cabeza apoyada en el hombro de Luisilla. Ni aquella ni lo siguiente apareció el marqués de Alcalá. Por allí, María y Luisilla vivían juntos como hermanas. Nunca se separaban. Nadie sabía lo que había pasado. La gente empezó a mirarse entre ellas, franquicias infernales de Marqués. ¿En quién apareció en la estación? ¿Qué personas aparecieron? María y Lucía. Correcto, Antonio. Ahora le tocan a Mónica. Voy. Nadie supo la verdad hasta unos años después, cuando el marqués le pidió ayuda al sacerdote para convencer a María que le dejara volver con él, pero fue un fracaso. El sacerdote le contó lo que había pasado en realidad al médico, y el médico al notar, y el notario al alcalde. Y así fue como todo el mundo se enteró de la verdad. Cuando los enamorados llegaron a París, María estaba embarazada de 6 meses, pero sufrió una desgracia y empezó a desangrarse. El médico español que la atendía no podía hacer nada por ella, y le explica al marqués que María necesitaba una transfusión de sangre. El marqués era un hombre joven, sano y fuerte, que podía darle sangre a María, pero se asustó. El marqués no quería hacerlo. Él quería a María, pero no quería darle su sangre, porque podía ser peligroso. El médico pensó que no había otra solución. Pero entonces Luisilla se levantó la manga de la camisa y le enseñó su brazo al médico. ¿Qué le pasó a Mónica? ¿Qué le pasó a María cuando llegó a París? Pues que sufrió una desgracia y empezó a desangrarse. Correcto. Ahora le toca el turno a Aspareza, Galicia. Vale, Karina. Luisilla le dijo al médico que le sacara toda la sangre necesitaba para María.
Ni un minuto tardó el médico que pinchar el brazo de Virginia para sacarle la sangre. El marqués había huido de la habitación. El médico le inyectó a María la sangre de Virginia y empezó a revivir. El color de su piel empezó a cambiar y sus ojos se abrieron. Los abrieron, María no vio a su esposo. María vio que le daban café a Virginia para que recuperara el desmayo que había sufrido. Por la sangre que le había sacado, María volvió a cerrar los ojos. Continúa leyendo, Aspaleza. Cuando María y Virginia tuvieron fuerzas, empezaron el camino de vuelta a casa. Ahora tenían también una sangre. El marqués intentó pedirle perdón a María muchas veces, pero ella nunca le perdonó. ¿De dónde había oído el marqués? ¿De qué sitio? ¿De qué lugar había oído el marqués? En la habitación de María. Correcto. Bien. Vale. Ya hemos... Sí. Mira, el grupo de Aspaleza nos tenemos que despedir, que sí. No sabe transporte. Uh-huh. Nos vemos el próximo día. Vale, nos vemos el próximo día, Aspaleza. Hasta luego, Aspaleza. Hasta la próxima. Sí. Sí. Bueno, ya hemos terminado de leer los tres episodios, el 14, el 15 y el 6. Antonio, ¿qué tal te ha parecido estos episodios? Muy bien. Maricruz, ¿qué tal te ha parecido esos capítulos? Muy bien. Paco, ¿qué tal te ha parecido esos episodios? Bien. Mónica, ¿qué tal te ha parecido esos capítulos? Pues muy bien también. Paco, ¿qué tal te ha parecido esos episodios? Muy bien. Cantera, Salamanca, ¿qué tal os ha parecido esos episodios? Sergio, ¿qué? Muy bien, han sido muy interesantes. Sí. Sergio, ¿qué tal te ha parecido ese episodio? Bien. Bueno, ahora os vamos a decir la próxima fecha del próximo club de lectura. El próximo club de lectura va a ser el día 15 de junio a las 4 de la tarde. ¿El 15 de junio? Sí, 15 de junio a las 4 de la tarde y leeremos los capítulos 17, 18 y 19 del libro. Vale. 4 de la tarde, 15 de junio, capítulos 17, 18 y 19. Sí. Vale, pues muchas gracias a todos y a todas por asistir. Nos vemos el próximo 15, el próximo día. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Salir la flechita. Esa.